Amigos, yo vengo en ese autobús llamado el Liberiano de Fulmitan, voy para la zona de Liberia, pero el autobús en realidad va rumbo a Peñas Blancas. El motivo es que voy a sacar mi licencia de conducir, me dieron cita muy lejos de la ciudad capital que es San José, entonces me toca ir hasta la ciudad blanca que le llaman a Liberia, en este maravilloso autobús G6 Marco Polo, double decker. Entonces ahí estaremos próximamente transmitiéndoles más a ustedes por esta experiencia de viaje nuevamente, una aventura más de personal. Bueno amigos, aquí me encuentro en una aventura, me encuentro en una parada técnica de alimentos. Como pueden ver, viajo en este autobús de doble piso, el cual, bueno, no sé por qué motivo o razón, muchos me explican de que ese tipo de autobuses son muy lerdos. Y lo he comprobado porque este autobús, este que les señalo, salió a las 4 de la mañana de San José. Y este a las 5 de la mañana. Son las 6:32 y ya este autobús ya nos alcanzó. Increíble, no sé por qué motivo. Ese autobús, el que es el Pulmita, que va rumbo hacia Peñas Blancas, es tan lerdo. Muchos dicen que es por el doble peso de los autobuses. Como pueden ver, es un autobús completamente doble piso. Este es un G6 para los que lo conocen. Es un autobús doble piso de la ruta San José Peñas Blancas. Aquí tienen un G7, igual que también es de la ruta San José Peñas Blancas, pero le pertenece a la empresa Deldu, que actualmente la opera Caribeños. Está el doble piso. Entonces actualmente, muchachos, yo veo en ese autobús, que es el famoso doble piso, el double decker, acá en Costa Rica,
y es demasiado lerdo, no sé por qué. El autobús se llama El Iberiano, una Scania G6, pero lamentablemente ya nos alcanzó. Nos alcanzó siempre el autobús, nos alcanzó siempre el otro. No, pero este es que viene en el suelo. Este no es. Este no es Peña Blancas. Este es que viene de allá para acá. Allá, ¿y el de nosotros cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Que sale a las 6 de la mañana. Que sale a las 6. No. Bueno, desde aquí estamos con el autobús de ese doble piso. No sé qué les parece. Liberiano. Doble eje, delantero. Un salón de pasajeros. Y así luce este semejante borrote.